El procedimiento contencioso tributario. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. En esta ocasión revisaremos los principales aspectos del procedimiento contencioso, que comprende la etapa de reclamación, apelación e inclusive en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo. El recurso de reclamación se interpone ante el mismo órgano que ha emitido el acto administrativo, que es materia de controversia, a fin de que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento. Son considerados actos reclamables la orden de pago, la resolución de determinación, resolución de multa y resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución. El plazo para poder interponer el recurso de reclamación es de 20 días hábiles, computados desde el día hábil siguiente a efectuada la notificación. La SUNAT tiene, a fin de poder resolver este recurso de reclamación, el plazo de 9 meses, contados a partir de la fecha de presentación de este escrito de reclamación. La finalidad de la apelación es verificar las conclusiones obtenidas por la administración tributaria. Recuerda que se apela ante una instancia superior. En este caso, se realiza el recurso de apelación y es elevado ante el Tribunal Fiscal. Son considerados actos apelables las resoluciones que resuelven una reclamación, la resolución que deniega fraccionamiento o aplazamiento, la resolución sobre solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria. El plazo a fin de poder interponer el recurso de apelación es de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto administrativo. El Tribunal Fiscal, a fin de poder resolver el recurso de apelación, tiene 12 meses contados a partir de la fecha de ingreso de todos los actuados de todo el expediente a la sede del Tribunal Fiscal. En consecuencia, el procedimiento contencioso se relaciona con controversias tributarias que dan origen al recurso de reclamación ante SUNAT y posteriormente el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Te invito a participar de nuestras próximas sesiones.